Saludos, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia hoy martes ya 3 de mayo. Por cierto, ojo las temperaturas como han subido. Hablamos de Braserillo, no es que nosotros hayamos echado ascuas más de la cuenta, ¿no? Es que las cosas van como van, aunque avisan que para el jueves o el viernes bajan las temperaturas y vuelven las lluvias. Así es que no se hagan ilusiones, porque lo del buen tiempo, como siempre, va a ser relativo. En cualquier caso, ese tiempo está haciendo que hoy, por ejemplo, pues el rey de España haya firmado ya el decreto de disolución de las Cortes para la convocatoria a nuevas elecciones el próximo mes de junio. O, por ejemplo, que celebráramos el 1 de mayo algo más fresco, eso sí, en todas las capitales de provincia y en muchos núcleos de población en Castilla-La Mancha. Un 1 de mayo que surgió además con otras celebraciones, por ejemplo, el Día de la Madre, felicidades, aunque sea atrasadas, a todas las madres, o por ejemplo también el Día del Valle en la capital de Castilla-La Mancha. En cualquier caso, yo creo que ha sucedido igual en toda Castilla-La Mancha, un 1 de mayo muy celebrado por el sector turístico y hostelero, que la verdad es que no ha trabajado mal este fin de semana, y eso está bien. ¿Por qué? Pues porque deja riqueza, deja beneficios y hace pues que de una manera o de otra las cosas no vayan tan mal, por lo menos en este principio del mes de mayo. También vamos a hablarles de las encuestas, porque la política no puede faltar. Ya saben ustedes que ahora los medios de comunicación se van a dedicar durante una temporadita pues a darnos recordatorios de lo que opinamos, supuestamente, de cara a los próximos comicios. ¿Qué pasa si se unen Podemos e Izquierda Unida? ¿Qué pasa si Ciudadanos o PSOE siguen con las mismas políticas, bajan o pierden? ¿Qué pasa con el Partido Popular, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues de todo ello se han manifestado algunos medios de comunicación y también vamos a opinar de ello nosotros aquí en el Braserillo. Y por último les vamos a hablar, por sugerencia de uno de nuestros invitados, que además está ahora muy de moda, o por lo menos está empezando a ser noticia, cosa que antes no era, un acuerdo que se llama TTIP, o TTIP, es decir, una asociación transatlántica para el comercio y la inversión, en definitiva, que Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, se unan y levanten fronteras para hacer un mercado, entre comillas, común, con posibilidades de que haya también inversión por ambos países. Los defensores dicen que va a ser muy positivo y los detractores dicen que va a ser muy negativo, como no podía ser de otra manera. De ello hablaremos esta noche con, lo primero de todo, María Díaz, de Podemos. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. También contamos con Guadalupe Martín, del Partido Socialista. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Con Fernando Amo, de Ganemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. También está con nosotros Carlos Velázquez, del Partido Popular. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y José Luis Gascón, con tertulia habitual. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. ¿Qué tal por las Inglaterras, por cierto? Pues muy bien, muy bien. Te estás haciendo un turista total. Oye, por el guión, es que el guión mío es ese y el otro, el del otro lado. Pero que se está muy bien, bien. No se ven los desmadres que luego ves de ellos aquí, en este país. Los ves con un respeto y con una cosa que dices, jo. Y luego los ves aquí en la playa y te echas a temblar. Porque es el desmadre total. A ver, somos la bodega. Pero claro, hay que pensar que vienen muchísimos y dejan mucho dinero. Y esas cosas, pues, si las cortas, se van a otro sitio. Pero la verdad es que son muy respetuosos, son muy educados y no te pases ni un pelín porque rápidamente te llaman al orden. Pero vamos. O sea, lo que no hacemos aquí con ellos. Sí, 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 pero vamos, que te llaman al orden rápido. Bueno, José Luis tiene que ir a Inglaterra por motivos familiares. Familiares, ya, es decir. Yo tengo allí un hijo, nieto. Trabajando, nieto y demás. Familia en Inglaterra. Lo que vamos a tener que ir haciendo algunos. Y también ya hacen tengo, más de muchos. Y también viajo a Francia porque ir, también a tengo familia. A los hijos que están trabajando fuera. Sí. Por, sí. ¿Cómo les han llamado hoy? Les han llamado migrantes forzados. Sí, o, sí. En tu caso también. Sí, sí, sí. Sí, bien, bueno, pues si os parece, empezamos con el tema. 1 de mayo, a ti no te pregunto porque es evidente que tú estuviste. Yo ¿cómo no se estuve, celebró el 1 de mayo en Inglaterra? Pero en Inglaterra igual se celebra. Se celebra. O sea, que se celebra igual. No con tanta algarabía como
como aquí suele ir acompañado de música, de no sé qué, de bazucada y tal, y con mucho... Es que hay un tema que... tú vas a Inglaterra y parece que estás chillando. Y ellos vienen aquí y los que chillan son ellos. Entonces, pues más pausados, menos algaradas por la calle. Y bueno, pues bien, pues aquí no, yo vi en las noticias lo que pasó en Barcelona, que hubo leña, y eso es muy raro que ocurra en Inglaterra. Puede ocurrir, pero no es lo normal. Que sea como fue en Madrid, pues muy bien que yo lo vi en la televisión, porque allí también se ve la televisión española. Y si no, me llevo la tablet esa y lo veo, y veo las noticias, y sé que esta señora le acaban de dar la Carta de Libertad del Congreso, ¿a que sí? Y bueno, pues bien, también lo hacen, ¿eh? También salen y también reivindican el trabajo y demás. En Francia, en París, ha habido disturbios muy importantes. Sí, por eso te digo, que eso, sí, este sí, año, sí, sí. No, pero por la modificación laboral. Sí, 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 sí. Pero bueno, es que Francia ya habían comenzado, pero bueno, que han sido llamativas y han sido portadas en algunos medios, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Las importantes movilizaciones que han existido y los daños que han causado también, los incidentes que ha habido en París este año. Bueno, ¿en tu pueblo en Seseña ha habido un percance? No, hemos celebrado el Día del Cristo de la Misericordia, ¿eh? Bueno. Lo cual aprovecho para invitar ya para el año que viene a todos los contertulios y televidentes, obviamente. Sí, no se celebra allí en el municipio de Seseña. La gente que quiere celebrarlo pues se traslada a Madrid, que estaba muy cerquita, o bien se acerca a Toledo. Vamos a ver la opinión de las mujeres el Día de la Madre, en este caso, o sea, es o no, pero bueno, ¿celebrasteis el Día de los Trabajadores también vosotras? Claro, el Día de las Madres, que ya hay muchos tipos de madres y todas merecen celebración, y por supuesto el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, el día 1 de mayo, sigue siendo una fecha para reivindicar derechos sociales y derechos laborales, y este año una vez más así se ha producido. Quizá todos los años decimos, sigue haciendo falta la celebración del 1 de mayo como día de reivindicación, pero yo creo que era muy importante que este año en la reivindicación estaban tanto trabajadores en activo como trabajadores que quieren trabajar pero que no tienen puesto de trabajo, y también muchos pensionistas que han visto recortados en conjunto, que han visto recortados muchos derechos. Y sobre todo el lema de este año era muy concreto en defensa y en reivindicación de que una nueva figura social que ha aparecido, que son los trabajadores pobres, pues esto ha sido consecuencia, sin ninguna duda, de las modificaciones que ha habido de los tipos de contratos de trabajo y sobre todo las condiciones del trabajo, que es cada vez más precario y que está creando esa nueva figura social. Por eso yo creo que el 1 de mayo tenía que ser una vez más un día de reflexión y un día de reivindicación de derechos laborales. Por vuestra parte, Podemos, habéis tenido a Pablo Iglesias aquí en Castilla-La Mancha, ¿no? Hemos tenido a Pablo Iglesias en Puerto Llano y hemos estado, bueno, pues a diferentes, no solo Pablo Iglesias, sino que han venido diputados de todo el territorio español y nuestro secretario general en Castilla-La Mancha. Nos trasladamos allí porque efectivamente es una celebración que se hace en todo el mundo. Y que sirve para reivindicar estos derechos sociales y laborales, y quizá pues este año, si cabe, más que celebración, efectivamente se ha convertido en una gran reivindicación. Y nosotros lo que nos trasladamos fue a apoyar a todos los trabajadores, pero principalmente a los trabajadores del Cogas, y apoyar las reivindicaciones de los trabajadores y de los sindicatos. Bueno, sí que nos parece que nosotros siempre hemos estado al lado de los trabajadores, lo vamos a seguir estando, y evidentemente a mostrar nuestro rechazo pues a las dos reformas laborales, que lo que nos parece que han hecho es profundizar en una situación laboral lamentable en la que se ha asumido en nuestro país, ¿no? Con unas tasas de desempleo altísimo y sobre todo con una pérdida de la calidad, no solo el número, sino con una pérdida de la calidad del trabajo muy importante en nuestro país. Entonces, bueno, nosotros quisimos estar al lado de los trabajadores del Cogas porque, bueno, hemos tenido un ministro, ¿no?, que ha estado mintiendo sobre sus empresas offshore y sobre sus papeles en Panamá, pero curiosamente parece que con lo que no mentía era con el cierre del Cogas.
y hay que recordar que tenemos toda una comarca, que son casi 1.300 familias, no solo el cierre de Cogas, ¿no?, sino que la comarca de Puerto Llano está muy, bueno, pues sufriendo mucho el cierre de empresas y de industria, y nos parecía que era un momento importante para estar al lado de las reivindicaciones de los trabajadores y los sindicatos. Una zona que es muy de Izquierda Unida. Se os ha adelantado Podemos. A ver ahora quién no pacta con ellos. Amigo. Bueno, amigo. En primer lugar, pues, bueno, aprovecho también para saludar y felicitar a las madres, incluyendo a la mía, que probablemente me estará viendo y así. Y en cuanto, yo a la mía también. Efectivamente, claro, aprovechemos porque madre no hay más que una. ¿No? Eso, ya te encontré en una feria. Eso, claro. El cantar de los cantares. ¿No? Sí. En cuanto a la necesidad de la existencia del primero de mayo, bueno, pues está claro que, por desgracia, los derechos laborales pues han ido retrocediendo pues como el cangrejo, ¿no? Y gran parte de los trabajadores en España, aunque tienen trabajo, pues siguen siendo pobres, cada vez son más pobres. Cada vez sus derechos son menores, cada vez el modelo de trabajo, de modelo de relación entre el empresario y los trabajadores que se está imponiendo es un modelo en el que el empresario, el gran empresario sobre todo, lleva ventaja y el trabajador, pues, bueno, pues sabemos que está en una situación subordinada, ¿no? No solo sobre todo por el riesgo y el miedo pues a perder el trabajo, ¿no? Eso pues realmente pues hace que tus condiciones de negociación pues no sean en condiciones de igualdad, ¿no? Por eso es importante que siga existiendo este movimiento y el poder de los sindicatos, el papel de los sindicatos, desgraciadamente ahora a la defensiva, intentando defender por lo poco que nos va quedando de este modelo de derechos, el modelo europeo, que se está poniendo en riesgo pues no solo en el aspecto sindical, sino en el resto de aspectos de la economía y de las relaciones de la sociedad. Y, en fin, no mucho más. Ya tendremos tiempo de hablar de la convergencia, que parece que ahora es el tema que más toca, ¿no?, y el que puede cambiar un poco este empate electoral, ¿no?, en el que nos hemos visto sometidos tantos meses, ¿no? Y, bueno, ya está. Sí, aprovecho para en el segundo turno, si acaso, pues decir alguna cosa más. Sí, bien, a mí me llama mucho la atención por parte tanto de María como de Guadalupe, representantes de Podemos y de Partido Socialista, las intervenciones que han realizado. En primer lugar, porque estábamos hablando de las manifestaciones realizadas el día 1, pero ya se ha aprovechado, ¿no?, para abrir la veda, quizá, ¿no? No hay ningún problema. Creo que todo el mundo sabe que la situación hoy, en 2015, sin ser la mejor, es mucho mejor que en 2011. Todo el mundo lo sabe. La situación de España en 2011 era infinitamente peor que la que existe en estos momentos. También aquí en Castilla-La Mancha, también en la ciudad de Toledo y en la provincia de Toledo. Como ejemplo, un botón. En Castilla-La Mancha, en el año 2011, cuando el Partido Popular llega al gobierno, llevamos 48 meses consecutivos destruyendo empleo. 48 meses consecutivos en los que las cifras de empleo siempre eran negativas. No podíamos hablar de la calidad del trabajo, no podíamos hablar si eran trabajos de mejor o menor calidad, no, es que hablamos de que se destruía trabajo durante 48 meses consecutivos. La diferencia es que en el 2015, cuando ha llegado García Page junto con Podemos al gobierno de Castilla-La Mancha, se llevan 17 meses consecutivos creando empleo. ¿Que todos los empleos eran indefinidos? Pues no, ojalá hubieran sido todos los empleos indefinidos, a tiempo completo y con muy buenos sueldos. Pero creo que la diferencia entre destruir empleo y crear empleo es sustancial. Me llama la atención también que Guadalupe se olvide del señor Rodríguez Zapatero. Voy cortando. Que sí, se olvide, porque parece que todo esto empezó en el año 2011, concretamente en el año 2012. ¿No decías que estábamos hablando de las manifestaciones? Parece, no, has empezado tú, habéis abierto la veda. Yo he dicho que celebrábamos en mi pueblo el Día del Cristo, la Misericordia, y que no celebrábamos eso. Se ha olvidado de Zapatero, que fue el mayor destructor de empleo, y los gobiernos en general del Partido Socialista, pero fundamentalmente el señor Rodríguez Zapatero. Y además Podemos, y termino ya con el asunto del Cogas, no hace falta irnos a Panamá, ni irnos a Canarias, ni hablar de un ministro. Creo que García Page, que es presidente por obra y gracia del Partido Político Podemos, podía haber hecho mucho más, y no podía, debía. Porque antes de finalizar la anterior legislatura, aprobamos una propuesta a las Cortes de Castilla-La Mancha para que el ministerio pusiera dinero.
y para que la Junta pusiera dinero, medidas complementarias, yo estaba allí, pusiera dinero y se podía haber salvado el Cogas. García Page dijo no a salvar el Cogas. ¿Qué valor tienes, Carlos? No, no, está escrito. Yo no voy a entrar en el debate que ellos llevan de tú más y tú más, pero todo el mundo conoce que efectivamente aquí hemos tenido una gran crisis, aquí y en el mundo entero, y que parece ser que efectivamente los empleos no son a lo mejor los contratos como debieran, pero que los trabajadores ya hay menos en el paro, ya no son los 5 o 6 millones que había, sino que vamos bajando, y que las previsiones apuntan a que va a haber menos. Que efectivamente el trabajo que a lo mejor se está creando es precario, pero aquí siempre nos olvidamos de que hay en la negociación es el trabajador, la empresa y los sindicatos. Entonces, yo no me afiliaría a ningún sindicato porque parece que no defienden bien a los trabajadores. Los sindicatos tienen que velar porque los convenios de las empresas con los trabajadores se hagan bien. Si hay precariedad, es que no lo están haciendo bien, señores. Vamos a dejarnos de historias de tú más y yo tal, y vamos a hacer las cosas bien. Y vamos a intentar que ese trabajador sea lo suficientemente responsable como el empresario y crear un empleo que sea también bueno. Y para eso tienen a sus representantes sindicales y demás. Que hagan su trabajo, que lo hagan bien y ya está. Guadalupe. A ver, se está produciendo un incremento de contratos, pero lo que está viendo es que lo que hay son más contratos y más precarios, y verdaderamente lo que se ha repartido es la precariedad. Gente que tenía puesto de trabajo y que ha visto recortadas sus condiciones de ese puesto de trabajo y que ha visto recortado su sueldo, todos conocemos a alguien. Luego, evidentemente, se ha aprovechado la situación de la crisis para recortar las condiciones de los contratos peor pagados, pero estamos viendo contratos hasta de minutos, y es un tema que ya salió en este debate que se acababa de hacer público, creo recordar, un contrato de 12 minutos. No sé si eran 12 o eran 8 quizá. A mí me parece increíble que tenga que haber un contrato de 8 minutos, pero me parece increíble que Carlos tengas la osadía de poner la más mínima tirita hacia un ministro que se ha portado tan mal con esta región. García Page ha pedido reunirse con el señor Rajoy. Y la callada por respuesta, supongo que por indicación de alguien. No, a mí no me da la risa. Igual que a mí como alcalde. Pero a mí, señor García Page, o sea, que no, en ese sentido... A mí no me da la risa. No, García Page se está reuniendo absolutamente con todos, ¿no? No, y con muchos compañeros tuyos también, sí, que te lo pueden ¿cuántos? Decir. Hombre, evidentemente yo no llevo la agenda del señor García Page, pero se está reuniendo con alcaldes del Partido Popular. No te quepa ninguna duda que se reuniera contigo, pero... Me parece sorprendente que tú pongas la más mínima tirita hacia un ministro que se ha portado tan mal con el Cogas. No es cierto que hubiera ningún compromiso. Se ha negado en todo momento, y los primeros engañados han sido los trabajadores, porque el acompañamiento a los trabajadores se ha producido durante todos estos meses, no ahora de forma reciente por ser el 1 de mayo que estamos todos con los colectivos que representan a los trabajadores. El acompañamiento con los trabajadores se ha producido muy de cerca desde diferentes partidos políticos, por supuesto el mío también. Y José Luis, quería comentar una cosa que me ha sorprendido que digas. No se puede desviar la responsabilidad a los representantes sindicales. Los representantes sindicales tienen su función, y es más, es que han desaparecido los convenios colectivos. Pues muy mal. En la última reforma... Que gobernáis. Muy mal. O sea, hombre, que yo sí, voto en contra, desde luego, de la reforma laboral que anulaba completamente la existencia de la posibilidad de negociar... lo que tenéis que hacer, que termine, por favor. Y pero perdóname, porque me voy a enfadar. No, es que terminar? No te voy a consentir que digas... Claro, no me lo que no puede ser es que estéis permitiendo toda esta serie de cosas que oímos por la televisión, porque lo estáis permitiendo vosotros que gobernáis, yo no. Estáis permitiendo que no se reciba, no sé qué, le coja, no sé qué, lo estáis permitiendo los que gobernáis. Y si os tienen que pedir responsabilidades, y tenéis que ser tan humildes de reconocer cuando hay fallos. Y si se han quitado los convenios colectivos, mal quitados. Ya está.
Bueno, mira, en una cosa vamos a coincidir, y mira que a veces coincidimos en pocas. Sí, sí, sí. Pero la existencia de los convenios colectivos es un logro de una reivindicación sindical de hace muchísimos años y que estaban más que implantadas en las empresas de todo el territorio nacional. Llega una reforma laboral que lo único que hace es echar por tierra la posibilidad de que existan convenios colectivos y así nos luce el pelo. Lo que está viendo es una grandísima, grandísima precariedad y lo que está viendo son abusos clarísimos a los trabajadores. Y la figura del falso autónomo, pues como ya ha salido también este debate, también es un elemento a reivindicar. Y gente que está trabajando por cantidades míseras y por unas condiciones míseras y con muchas más horas de las que dice su contrato, existen en todas partes. Y eso lo está permitiendo ahora mismo quien gobierna. Yo no estoy gobernando, José Luis. Está gobernando un partido. No, yo no soy parte. ¿Tú eres oposición? Del gobierno del Estado. ¿Solo? La inspección de trabajo, sí. ¿Solo? Solo, del gobierno del Estado. Vale, muy bien, aclarado. María. Bueno, no, lo primero de todo decirle a Carlos que yo me limito también a responder lo que en este caso me planteaba Chema, que es él el que ha sacado el tema, si no me equivoco, ¿no, Chema? Y bueno, yo he explicado lo que hicimos, igual que tú has explicado lo que hiciste, y bueno, yo creo que la gente habrá visto las prioridades. Efectivamente, no esperábamos que ni Rajoy ni el Partido Popular ese día lo dedicara a acompañar a los trabajadores, lo has dicho bien claro, nosotros no celebramos eso. Perfecto. He dicho en mi pueblo, me ha preguntado por Seseña que si se celebraba en Seseña, en mi pueblo. Yo celebro cada vez que viene una empresa y cada vez que se contratan nuevos personas en mi pueblo, como no lo voy a celebrar, por favor, pero seamos un poquito más serios en ese sentido, María. Efectivamente, pues te pido lo mismo, que seamos un poquito más serios. Respecto a que, bueno, todo el mundo sabe, así de una forma tan tajante, todo el mundo sabe que la situación en este país es mejor respecto al empleo. Pues hombre, Carlos, también te pido que seas un poquito más serio. Datos, y déjame que acabe un momento. Datos. Sí, pero resulta que esto no todo es datos. No solo las cuestiones a veces son datos. Yo te invito a que puedas hablar, seguramente lo hagas, pero que lo hagas más. Que puedas hablar con la gente de tu pueblo, en las cafeterías, en la calle o, o con tu familia. Y te aseguro que la gente no tiene ni el sentimiento ni la percepción de que la situación haya cambiado. Porque efectivamente, como han dicho algunos de los compañeros, la precariedad es brutal. Lo que se ha hecho efectivamente es coger, había un puesto de trabajo y lo que hemos hecho o lo que se ha hecho es trocearlo y que haya más puestos de peores calidades. Y además, bueno, pues el propio José Luis lo ha tenido que decir, ¿no? Que se ha tenido que ir a ver a su hijo fuera de España, porque lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho, es obligar a que los jóvenes se tengan que ir fuera de este país a trabajar. Entonces, bueno, esto de que la situación es mejor, bueno, yo creo que los castellano-manchegos que nos estén escuchando no tendrán para nada ese sentimiento. Sí que estoy en una cosa de acuerdo contigo, fíjate, y es que efectivamente, igual que vosotros, pues se ven otras prioridades y hemos visto, bueno, pues como el señor Page, en lugar de quizás estar acompañando a los trabajadores del Cogas, pues ha decidido estar en el Valle, totalmente respetable. Mientras algunos celebran, otros intentamos apoyar reivindicaciones de los trabajadores que nos parecen importantes. Para acabar antes de nuestra publicidad, Fernando. Pues sí, bueno. Pues sí. Bien. Bueno, decir en primer lugar que bueno, la situación en 2011 era mala, el Partido Socialista no lo hizo bien y por eso perdió las elecciones, lógicamente, porque si hubiese hecho una buena política frente a la crisis, pues probablemente hubiera seguido ganando, como en Castilla-La Mancha ganaba hasta que lo hizo mal y por eso Cospedal probablemente no consiguió el respaldo suficiente en estas últimas elecciones regionales, porque no lo hizo tan bien como se esperaba, ¿no? Por eso ese es el juego de la internacional. Lo que pasa es que, a ver, en 2011 pues trabajaban en España aproximadamente unos 18 millones de personas, que son los mismos que trabajan ahora en 2015, aproximadamente en 2016, con esta última encuesta de la EPA, unos 18 millones y pico. En Castilla-La Mancha había aproximadamente en 2011 250.000 parados y ahora en el 2016 hay 250.000 parados, aproximadamente una cantidad muy similar. El total de horas trabajadas por todos los trabajadores aproximadamente es prácticamente el mismo. La tendencia es clave entonces, en política económica. Es que, claro, entonces, si eliminamos la tendencia del debate, claro. No, es que... Es que la tendencia es fundamental en los ciclos económicos y sobre todo en las crisis. Bueno. O sea que tenemos en esta situación, después de 4 años, el mismo número de personas trabajando, el mismo número
de parados en Castilla-La Mancha, las mismas horas o menos de trabajo, gente que cobra menos salario, porque la participación de los salarios en la renta lleva cayendo desde hace muchos años, luego en conclusión que los trabajadores son cada vez más pobres. Ese es el resultado de la crisis y esas son las políticas que nos están haciendo que cada vez sea más difícil salir de la crisis. No queríamos hablar del paro, pero ya saben ustedes, al hablar del trabajo y del primero de mayo, no queda más remedio que hablar también de los datos de paro, que es lo que está saliendo aquí, y algún otro que tema más. Vamos a seguir hablando de ello después de la publicidad. No se vayan, tardamos muy poquito. Estamos aquí en el Braserillo enseguida. Hasta ahora. Sí, me dice que...